ahora con esto. Antes cultura friki te veían como loser, como que rechazado. Ahora está súper de moda, o sea, viendo por ejemplo con los gamers. Los juegos están súper de moda ahora. Ahora es como eres cool, que eres bacán, eres genial. Ya como que ese concepto de friki ya ha cambiado un poco. Y el concepto de YouTube igual se relaciona un poco, porque por ejemplo, estos eventos que nos invitan, donde son, no sé, pues están mezclados los cosplay, cantantes anime, youtubers, como que están dentro de un grupo. Hay muchos frikis que aman las historietas, que se trenzan en discusiones. Tengo alumnos que por ahí a las 11, 12 de la noche me están mandando mensajes preguntándome sobre algún cómic, alguna historia, si, o discutiendo. El friki tiene mucha relación con lo que es el cómic, con lo que es el manga. Hoy en día se ha abierto mucho, el cine se está alimentando de lo que es el cómic, incluso también lo que es la televisión, internet, haciendo también historias que tienen que ver, están íntimamente relacionadas con el cómic. Cómic lo podés conseguir también en internet, todo, pero hay algo que es inigualable, el papel, el tenerlo, el poder transportarlo. Es un ambiente súper sano, hay mucha gente de todas las edades y la realidad es que está muy buena para hacer amistades, conocer gente. Es muy importante el hecho de que es sano, o sea, no hay nada raro de por medio. La gente es súper amable siempre. Creo que es una de las cosas características de por qué uno elige también a veces hacer esto de cosplay, porque te abre las puertas a conocer muchas personas más, inclusive. Así que básicamente lo que destaco es eso, la cultura de nuestra, por así decirlo. Es bastante importante el tema del cosplay porque es como lo que le da un poco más de color al evento. Para mí es básicamente representar un personaje ficticio que me guste mucho o que me guste su vestimenta, quizás por una cuestión estética. Me gusta mucho sacarme fotos como cosplayer. Hay gente que le gusta actuar, hay gente que le gusta simplemente estar sacándose fotos en el evento con la gente que también comparte el gusto por el mismo personaje. Es un lindo pasatiempo que te consume bastante, consume tiempo, consume plata, consume mucha plata, pero al final vale la pena, si es lo que a uno le gusta hacer, está bueno. Para mí el cosplay es una forma de a ver cómo podría decirlo, de liberación, para divertirse, una forma, digamos, de demostrarte realmente cómo sos. Te gusta, digamos, disfrazarte, lo haces y pones, digamos, todo el empeño, todo lo que quieres hacer para llegar a armar. Una forma de expresarse, una forma de liberarse de la vida cotidiana, por así decirlo, porque mayormente lo que uno busca en los videojuegos es un ambiente fantasía en el cual le aleje de la realidad. Jugar, divertirme, soñar, transformarme en algo más, poder vivir en otro mundo, aunque sea un ratito, aunque sea por un traje. La verdad que no solo es la diversión de construirlo, sino de interpretarlo, de actuarlo. Mis elecciones, como podrán ver, casi siempre son de videojuegos. Son mujeres fuertes, inteligentes, imponentes, que no te gustaría tener una pelea con ellas. Yo busco temas que identifiquen mucho a la gente y que la gente diga, oh, me pasa eso siempre a mí, y que la pase bien, o sea, que llegue cansado del trabajo, del colegio, de la universidad, y que disfrute un buen momento viendo mis videos. They are very nice, very beautiful people. I like seeing all the animals and the dogs. Very nice place to be at.